El proceso de negociación, ¿no es cierto?, empresarial, tiene varios aspectos que siempre te conviene tener en cuenta. Por ejemplo, si el proceso que estás es algo en que ambas partes lo sienten justo, vas a sentir éxito. Ambas partes van a sentir éxito incluso si no se logró el acuerdo. Pero por lo menos fue justo, por lo menos han trabajado y por lo menos se sienten que han avanzado y que ahora ambas partes saben por qué no les conviene trabajar o por qué les conviene trabajar. Pero déjame charlar siete preguntas. Siete preguntas que van a ser claves para que vos te cuestiones, para que vos trabajes y que cuando vayas a la mesa de negociación con una buena preparación, con esto, no se olviden de bajar esta hoja. Son 10 preguntas. Estas 10 preguntas son las 10 preguntas más importantes que vas a enfrentarte en una negociación. Teniendo estas 10 preguntas te va a ayudar a que... Y estas otras preguntas que estoy haciendo acá para la parte empresarial, ¿no es cierto? Es muy delicado que vos te cuestiones esto, pero además tenés que cuestionarte quiénes van a estar en la negociación. Y creas o no, es clave esto. ¿Quiénes van a estar? ¿Qué expertos van a estar? ¿Vamos a traer abogados? ¿Vamos a traer los contadores? ¿Vamos a traer quién? ¿A quién vamos a traer? ¿A quién vamos a participar de esto? Si no tenés en cuenta eso, si no lo hablas, podés perjudicar el proceso de negociación. Porque alguien que no quiere que se lleguen a acuerdo, te trae 10 expertos y perdés cuidado que nadie va a terminar la reunión. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que buscar eso. Buscar quiénes van a estar en la negociación. Porque debe tener un propósito, debe tener un fin, debe tener objetivos. Y eso tenemos que establecerlo. Establecer la agenda, ¿no? Pero no pierdas esto. Entonces, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Y consultá, pensá, ¿no es cierto? En base a lo que a mi preparación, en base a lo que yo quiero lograr, ¿por qué estas personas son válidas en la mesa? ¿Es realmente necesario que estén? ¿O podemos traer la opinión? ¿Podemos traer la opinión de un experto y compartir la opinión de un experto y compartir los puntos? Punto número uno. Punto número dos. Que no está acá, pero es algo que tenemos que discutirlo, tenemos que pensarlo para este tipo de negociaciones empresariales. Es a dónde vamos a reunirnos. Porque puede ser que yo quiera reunir en mi oficina, puedo controlar el teléfono, puedo controlar todo, puedo controlar esto. Pero también yo puedo ir a la oficina del otro y puedo ver la oficina, puedo ver lo que está pasando, puedo entender, puedo hacer una mejor lectura de mi contraparte, del héroe, del protagonista de la negociación, que siempre es la contraparte, ¿no? Y puedo entender, puedo empáticamente trabajar más. Hay una negociación, ¿no es cierto?, donde se establecía los plazos de entrega en Buenos Aires. Y bueno, y una de las personas exigió que la gente comprenda lo que es las demoras, que la empresa no puede hacer nada cuando hay problemas, ¿no es cierto?, en las calles, donde... Entonces, eso te hace entender de que, bueno, podés ponerle una penalidad a alguien porque el gobierno está en momentos con dificultades y le van a demorar el camión, le van a demorar la salida y no va a poder cumplir. Entonces, se le complica muchísimo. Entonces, tenés que ver dónde se va a hacer. Entonces, si la haces en la oficina de ellos exigieron que se haga en la oficina de ellos. ¿Para qué? Para que al manejar hasta ahí vos te des cuenta de lo que está hablando. Porque a lo mejor el otro no se da cuenta, ¿no es cierto? Y lo pone como excusa para tomarse unos días más para la entrega. No, no es así. Entonces, ¿dónde va a ser? Es clave. Y muchas veces no vemos la importancia que puede tener esto, ¿no? Después, otra cosa. ¿Qué temas vas a discutir? ¿Qué temas vas a discutir? Fíjate, vamos a discutir los problemas más fáciles primero. Vamos a discutir los problemas más difíciles. Vamos a discutir oportunidades. Vamos a discutir sinergias. Entonces, un excelente negociador, eso es lo que va a armar en la agenda.
vas a discutir, vas a pensar y le vas a proponer, vas a mandar a decir, mira, acá está el informe de este experto y acá nos dan estas cinco oportunidades que nosotros nos gustaría ver qué opinas acá y acá y acá. ¿No es cierto? Podés opinarlo antes de la reunión, así podemos discutir más detalle. Uno puede enriquecer esa reunión gracias a la estrategia de saber cómo el proceso va a ser manejado. Y lo estás manejando el proceso, ¿no? Es clave manejar el proceso de negociación. Es clave manejar el proceso de negociación antes, escucha esto, antes que empezar a negociar la sustancia y empezar a negociar qué es tuyo, qué es esto, qué es lo otro. Antes de manejar el proceso, te va a servir siempre mucho para vos, ¿cierto? Vas a poder manejar, vas a poder controlar que las cosas sean justas, ¿no? Y ese es el objetivo. Esa es la parte más importante. Entonces, para este video, lo que voy a darle es estos tres puntos. ¿No es cierto? En el próximo video van a ver otros tres. Pero lo que yo quiero es que prestes atención en esto. ¿Quiénes van a estar? ¿Dónde? ¿Y qué temas vas a discutir? Eso es algo que lo vas a poner en tu preparación, en tu hoja de preparación, cuando identifiques esto. Es algo que lo vas a poner y lo vas a trabajar bien. Porque de no hacerlo así, en una negociación empresarial, estás dando a que te saboteen y estás facilitando la posibilidad de que el otro, indudablemente empiece a controlar la negociación. Que lo mejor es que nadie la controle, pero preferiblemente nosotros siempre tratamos de controlar por lo menos el proceso, tener la posibilidad de salir y entrar a la negociación de acuerdo a la expectativa de nuestro cliente. Y si no sabemos lo que vamos a discutir, si no sabemos las oportunidades, si no sabemos los temas, si no sabemos dónde se va a hacer, si no sabemos quiénes van a estar, perdé cuidado que vas a complicarte en la negociación. Pablo Linsuain, Instituto de Negociación, te encargo. Suscríbete al canal de YouTube, te va a ayudar muchísimo. Y mira el próximo video. El próximo video habla de los otros cuatro puntos para tener en cuenta, preguntas para tener en cuenta en una negociación empresarial. Y no se los doy todo para no hacerlo tan largo el video. Y quiero que vayan pensando en esto. Esto los va a ayudar a ser mejores líderes, a negociar mejor para tu empresa, negociar mejor para tu oficina y obtener resultados que, sin darnos cuenta, estamos perdiendo. Y después me dicen, no, porque ellos trajeron a tal persona. No, porque nos hicieron negociar en tal lado. No, porque se pusieron a hablar de estos temas. Y claro, y hay veces que hay temas difíciles que inmediatamente vos tenés que decir, pará, ¿por qué no hablamos de este tema después? Empecemos a hablar de estos temas más fáciles ahora. Y estos temas fáciles te van a dar indicio a estos. Por ejemplo, en un divorcio, ¿vas a empezar a hablar de la custodia? No. ¿Es cierto? Lo primero que vas a tratar de hacer es entender, ¿no es cierto?, cómo están los chicos. Y después de ahí, cómo han evolucionado los chicos. Y después de ahí vamos a ir a la custodia. Y después de ahí vamos a ir a la parte financiera. Porque si la parte financiera, porque si tratamos de hablar parte financiera primero, sin entender la custodia y sin entender cómo están los chicos, no, 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 no tiene sentido. Y hay gente que salta a la parte financiera primero. Y dejan esto y no tiene sentido. Hay que ver cómo están los chicos primero. De acuerdo a cómo están los chicos, de acuerdo a esas discusiones, se ve cómo va a ser la custodia o no. Y de acuerdo a la custodia, se ve cómo se va a dividir los bienes. Pablo Linsuain, de Instituto de Negociación. Espero que te suscribas a nuestro canal. Te va a ayudar muchísimo. Tienen todas las listas en YouTube. Están todas las listas. Tienen todos los comentarios. Escribí comentarios. ¿Qué otra cosa te puede ayudar a vos? Ponés tus comentarios ahí y vamos a discutirlos. Pablo Linsuain, de acá de Estados Unidos, desde Pittsburgh. Para todos los hispanos, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video donde te voy a explicar cuáles son las otras cuatro preguntas que te van a ayudar a tener un mejor enfoque en una negociación empresarial. Hasta luego, gracias.